Hola chica, buenas noches. El día de hoy les voy a enseñar cómo trabajé yo el centro de mi nena girasol. No había tenido mucho tiempo de este para bordar, pero ahora voy a aprovechar este ratito que tengo para grabarles el video. Eh, es un caladito eh, que hice yo en en este en el centro de la nena. Muchas personas lo usan para hacerle el calado a sus servilletas en las orillas y le pasan listo Bueno, yo aquí Rellené lo que es el centro de la nena girasol con hilo cristal en hebra sencilla. Pero yo se los voy a enseñar en un muestrario. En el muestrario yo ya tengo relleno todo lo que es este cuadro con hilo estambre, con estambre. Entonces, las líneas como pueden ver ustedes están bien sueltas, no están muy tensas. Mira, si yo meto mi dedo entra muy bien entre la tela y el hilo no entra muy apretado, entonces es importante que no las dejen muy apretada, muy tensa, muy jalada lo que es la hebra, porque van a ser como una especie de amarres, ¿ok? Muchas, este es un calado, así le llaman. Entonces yo voy a partir lo que es mi cuadro, voy a salir a mitad de lo que es mi cuadro, voy a dividirlo en dos, ¿ok? Entonces voy a salir en medio. Aquí. Entonces voy a tomar cuatro. En el centro de mi nena girasol yo tomé seis hebras. ¿Ok? Si ustedes quieren rellenarlo con hebra doble, lo pueden hacer o lo que ustedes quieran trabajar. No es necesario para el centro. Lo pueden usar en todo lo que ustedes quieran usarlo, en un vestido, en una canasta, en lo que ustedes quieran hacerlo, hasta en una bufanda. Entonces... Yo voy a tomar cuatro hebras, estas primeras cuatro. Entonces con la misma colita de la aguja va, me voy a ir ayudando para ir a hacer estos especie de amarres, ochos que le dicen. Le dicen calado de ochos. Entonces, bueno, vamos a ver. Mira. Voy a pasar por encima de estas cuatro, así, paso por encima de cuatro, pero al mismo tiempo me voy a regresar entonces. Agarro estas dos del lado izquierdo y con la, voy a, con la colita voy a puchar las dos del lado derecho, así y las voy a torcer, ok. Y paso otra vez, me voy a las siguientes cuatro, entonces tomo las dos del lado izquierdo, mira, así con la misma colita voy a reempujar las dos del lado izquierdo para torcerlas. Mira, ahí quedó torcido ya. Paso, otra vez, me voy al otro lado, agarrando de cuatro en cuatro. Entonces, quiere decir que tomo las dos del lado izquierdo, con la colita, pucho las dos del lado derecho, para torcerlas. Y se van formando como una especie de ochos. ¿okay? Entonces, otra vez así, hasta llegar hasta el otro lado. Así, otra vez, tomo estas dos y tuerzo. Entonces, ya que ya llegué, simplemente fijo a la tela, ¿ok? Ahí. Entonces, aquí yo voy a, voy a tomar la mitad del espacio de la, de la primer mitad que hice. Entonces, esta parte de arriba la voy a partir a la mitad otra vez, ¿ok? voy a ley en lo que es en medio ahí volteo mi labor la voy a voltear entonces que voy a agarrar dos estas dos con la colita de estas dos de este lado así y las voy a fijar a la tela ahí mismo donde salí ahí voy a entrar mi aguja así para dejarlas fijadas al contorno del cuadro que si sería el centro, sería el contorno del centro de mi nena en girasol. Entonces salgo otra vez ahí, ya quedó fija. Las primeras dos, y ahora voy a hacer, voy a tomar otra vez cuatro. Entonces las dos que me sobraron y dos del otro grupo. Aquí están mis cuatro. Entonces voy a volver a hacer lo mismo. Paso por encima de las cuatro. Me regreso, paso por abajo de dos y con la colita pucho las del lado derecho hacia el lado izquierdo y queda torcida. Mira, así ves. So, no te preocupes mucho que si se eh, juntan al final solitas se van a ir acomodando. Ok, entonces otra vez pasamos por encima de las cuatro. Pas, me regreso, paso por abajo y con la colita arrempujo las dos del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Así. Muchas personas ya saben hacer esta especie de calados. Entonces, tomas cuatro hebras, pasas por abajo de dos, así, de las cuatro, y con la colita arrempujas las dos del lado derecho hacia el lado izquierdo. Vas torciendo. así. Mira. Y pasas. Y acá te quedaron las dos, estas dos. Estas dos que tú vas a fijar a la tela, al contorno para que te quede abierto, se, eh, no pierda eh, este el diseño su forma. Entonces la fijas al contorno así, mira. Y te queda abierto. Mira, aquí ya queda. Entonces te vas hasta el otro lado. Como aquí el cuadro es muy pequeño, yo solamente voy a pasar tres veces. Mira, eh, una, dos y con esta van a ser tres. Entonces salgo, volteo otra vez mi labor y voy a volver a hacer lo mismo. Ok, entonces voy a tomar estas dos, estas primeras dos y las voy a fijar al contorno de lo que es mi cuadro. Si fuese el centro, sería el contorno de mi centro. Mira así. Y vuelves a salir otra vez hacia arriba. Ahí. Y pasas por encima de estas cuatro. Aquí, otra vez, con la colita, te pasas encima a las del lado derecho y las arrempujas o las mueves para torcerlas. Así. Otra vez agarras estas dos del lado izquierdo, pasas por encima de las del lado derecho y las tuerces, ¿okay? Así hasta rellenar todo lo que es tu centro. Tú vas a decidir cuántas líneas quieres ponerle a tu centro y en este o lo que tú quieras hacer, en una canasta, un vestido, lo que tú quieras. Entonces ya llegaste otra vez hasta acá. Ya te quedan otra vez estas dos, entonces pasas por abajo de esas últimas dos, fijas a la tela, ahí, re, ar, te regresas de nuevo, mira así, pasas por encima y por abajo, así, como si las estuvieras abrazando para fijarlas a lo que es el contorno de tu diseño, mira así. Por eso te digo que no importa que si se juntan al principio, después, como tú vayas avanzando en tu en tu calado, solitas se van acomodando. Entonces, como ves aquí en mi cuadro solamente son tres líneas las que yo hice, pero en mi nena girasol yo hice más de tres. En mi nena girasol yo hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de estas especies. De ochos o amarres o es, es un este, yo lo conozco como calado, no sé mucho, mucho exactamente, pero a, a esta sencillita fue la primera que yo aprendí. Entonces, este yo la uso a veces para hacer el, los centros de flores o para hacer otras cosas. Este te sirve, entonces, mira, en la nena girasol se ve así más cerradita eh, y más finita porque es el hilo cristal es más delgado ok en el hilo de estambre pues se ve un poco más diferente y más abierto porque pues este el hilo es más grueso y no le puse muchas líneas entonces depende de las líneas y del diseño que tú vayas a abordar, pues ya tú vas a tomar tu decisión de este cuántas líneas le vas a poner y cuántas hebras vas a tomar. Entonces este espero y te sirva y lo lleves a cabo. Como ves, mira la nena girasol, como se ve ya terminada. Ya solo era el centro lo que faltaba. Entonces este como ves no no tiene mucho detalle. Y yo en los zapatitos les puse como una especie de moñito, aquí con el mismo color amarillo con el que le hice el contorno, entonces. Eso sería todo. Nos vemos, espero y les haya servido esta explicación. Este, les doy las gracias otra vez por el tiempo que tomo, que se toman para ver mis videos. Les mando muchas bendiciones y que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y felices Reyes. Eh, le mando muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Nos vemos. Bye.